Después de que Felipe Calderón desatara al Tigre al sacar a las calles a los grupos armados, empezó el que pudiera significar el tiro de gracia a un Estado de Derecho dentro de un entorno de Nación Republicana. En un país en el que la corrupción e impunidad es institucional, el único rasgo de esperanza de cambio hasta antes de Calderón eran las fuerzas castrenses. Pero a menos de un año de que el priista Peña Nieto deje la presidencia y junto a Felipe Calderón sumen 250.000 muertos, miles más de desaparecidos y el asesinato, de los derechos humanos, las Fuerzas Armadas han sufrido un terrible cambio, se han convertido en el brazo armado del grupo político en el poder y este grupo ha contaminado a la milicia con el virus infeccioso de la corrupción. Cuando Felipe Calderón dementemente utilizó a los militares sin ningún tipo de estrategia para iniciar una guerra fantasma, ya que tanto el crimen organizado como el narcotráfico en este país se encuentran arraigado en todas las esferas de gobierno, el enemigo con el tiempo ha mutado y en la actualidad lo mismo Matan a un político que a un narco. Nadie se encuentra a salvo. El fracaso estrepitoso en seguridad pública es sólo comparable con el fracaso de las políticas públicas debido a la degradación de las instituciones en manipularlas con fines políticos, personales o grupales. En México, las instituciones han sido corrompidas desde dentro y las fuerzas armadas no son la excepción. Pero a comparación de otras, los militares tienen el monopolio de la violencia y ese es el verdadero peligro. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les doy la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. En el gobierno de Felipe Calderón, los militares salieron a las calles y desde entonces, desde entonces han patrullado todo el país. Ha habido un gran, gran eh, número de muertos. Los derechos humanos, créanlo digo, la gente en todo el país ha de estar de acuerdo con esto, porque no nada más se da acá en Sinaloa, sino lo hemos visto en, todo, en todos los estados, en cada rincón de este país, en donde los militares han estado, los derechos humanos han dejado de existir en este país, y no nada más lo decimos nosotros, sino lo dice eh, la ONU, lo dicen algunas agencias que se dedican a esto a nivel mundial, organizaciones... Que se dedican a esto de los derechos humanos, lo constatan que Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto, ha dejado, ha dejado de un lado los derechos humanos y los militares, los militares han sido eh, pues más un agravante en la violencia que realmente venir a solucionar todo esto de la guerra que, empe que empezó Felipe Calderón. 2017 es el año más violento que se tenga registro. Y este 2018 parece ser que lo va a rebasar porque a dos meses ya van más de 4.000 muertos. Alejandro Sicairo Rivas nos acompaña, nos acompaña también Ernesto Saldaña. Este va a ser el tema de hoy y créalo, créalo, hay muchos datos que vamos a poner en esta mesa para que usted, para que usted compruebe junto con nosotros que esto de sacar a los militares a las calles ha venido a desquiciar a un país que si de por sí ya estaba en una, en una situación muy, muy violenta con esto del crimen organizado, de la corrupción, de la impunidad, pues ahora, ahora parece ser que se ha desbordado todo esto. La ley de seguridad interior que está en la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues están en espera de ver cuál es la resolución. Le digo, aquí en Sinaloa, aquí en Sinaloa ha estado operando esa ley desde hace, desde hace ya varios años. Alejandro, vemos que la ley de seguridad interior la tienen en la Suprema Corte de Justicia, ahí es donde se va a dictaminar si pues la llevan a cabo o si le dan un revés, pero nosotros acá en Sinaloa... Hemos visto esta condición que se ha planteado a nivel nacional, que está presente desde hace ya varios años, en donde los militares no nada más salen a patrullar, sino también tienen algunas direcciones en la seguridad pública. Es decir, también los militares han eh, hecho la seguridad pública a, al control de estas eh, tropas castrenses. ¿Qué es lo que pasa? en Sinaloa a comparación de otros lugares, en donde vemos que los militares han entrado a fiestas, donde han estado presentes, en, en las redes sociales se ha visto, o por lo menos hay algunos testimonios en video, de que pues han hecho uso de violencia, incluso ha habido muertos en estos actos donde aparecen los militares, eh, pues siempre, siempre hay violencia. Mira, yo creo que la Ley de Seguridad Interior, lo, lo he dicho a algunos organismos nacionales e internacionales que han venido a pedirnos opinión sobre la ley esta, eh, pareciera que se agarró el modelo Sinaloa y en estos negativos que tiene el Ejército Sinaloa se trasladaron a positivos y se pusieron una ley de seguridad interior. Porque lo que yo sé es hay estados del país, eh, los que no sufren violencia grave, exacerbada, que están apoyando la ley de seguridad interior, ¿eh? Eh, excepto Guerrero, Sinaloa y otros dos estados que estamos en una situación militarizada y muy difícil, es eh, donde estamos polemizando de que la ley no, no funciona. ¿Qué va a decidir la Suprema Corte de Justicia? Pues no lo sabemos, pero eh, todo indica eh, que eh, la va a validar. Eh, y que eh, la promesa que hizo Peña Nieto de no implementarla o de no declarar ninguna situación de emergencia en materia de protección a, a la sociedad, eh, no, no, no lo está declarando públicamente, pero internamente en el, en el centro de, 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 de las decisiones en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues ya, ya está declarando ciertas zonas de emergencia y Sinaloa es una de ellas, porque estamos viendo que. Eh, Dice la Ley de Seguridad Interior que las garantías individuales en los derechos humanos van a ser preservados por encima de cualquier circunstancia. Y el señor lo estamos viendo, todo lo contrario, que por encima de cualquier circunstancia se están violando los derechos humanos. Lo vimos en la límite de Itaje, por ejemplo, lo vimos acá en, en una fiesta, en un salón de fiestas en Santa Fe. Lo hemos visto que cada vez que el ejército. Y en, y en la, la Sierra se en, ve cada vez que. Para a a muy, que muy pero lo que estamos Y estamos viendo de que, de que no hay ninguna voluntad de parte del Ejército para respetar las garantías individuales. Lo mismo dice la ley, que las manifestaciones eh, sociales pacíficas en ninguna manera van a ser reprimidas, pero queda en manos del presidente de la República decidir qué es pacífico y qué es violento en materia de manifestaciones. ¿no? Entonces sentimos que si el Ejército eh, no está mandando señales de que quiera eh, ceñirse a la, a la co constitucionalidad y, y, y respetar los artículos de la carta magna que están por encima de una ley secundaria que es la ley de seguridad interior. entonces eh, también puede usarse como un instrumento político ahora que viene un proceso electoral. es lo que se está viendo. es lo que están, lo que están percibiendo las organizaciones internacionales de que puede usarse... Las instituciones para, para, para primos, se utilizan para inhibir o... o vamos, viendo, sin, sin, vamos viendo, sin ser muy optimistas, cuál es el fallo de la Corte al respecto, pero siento yo que el ejército, eh, en vez de querer legitimar ya su presencia en las calles, debiera en estos momentos estar pensando en regresar a los cuarteles, pero no es así, están construyendo bases militares en Sinaloa donde van a quedar ya por siempre. Entonces, esto es grave, ¿no? Esto es grave, pero está en manos de la Suprema Corte pararlo, detenerlo en seco. Y yo le digo a usted, nada más le, le recuerdo eh, esto que dijo Peña Nieto cuando iba a ser presidente: dice, este será un gobierno al servicio de los derechos de todos los mexicanos, el bien mayor y el bien último es la vida humana. Por eso, el primer eje de mi gobierno es lograr un México en paz podremos, pondremos, perdón, al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad. Y después se viene lo de Tlatlaya y lo de Ayotzinapan, en donde en Tlatlaya 29 personas entre menores eh, fueron asesinados y todos recordamos esa verdad histórica que la PGR mencionó con Murillo Karam y sobre todo que uno de los batallones de ahí de Iguala, el batallón que está en Iguala, fue epicentro de las críticas de muchos periodistas y sobre todo de los padres de los normalistas en decir que ellos fueron parte importante en toda la operación eh, en la desaparición de los normalistas. Vemos que una cosa es lo que dicen como siempre los políticos y otra cosa muy diferente es lo que pasa ya que toman el poder en donde simple y sencillamente se les olvida y hacer lo que a los grupos que están a beneficio de ellos son los que son siempre privilegiados. Aquí sí muera quien muera, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es un verdadero desorden, un caos, pero que las este, estadísticas oficiales este, nos den la mejor referencia. Aquí tenemos desde 1990 la gráfica de asesinatos y homicidios del país como vean cómo va aumentando, y aquí está hasta el 2016, en el 2017 llegó a 29 mil, o sea, rebasó estos 25.000 que están aquí, y sigue aumentando. La guerra de Vietnam duró 8 años, la guerra contra el terrorismo de Al Qaeda allá en Afganistán duró 13 años, nosotros ya vamos a completar casi 12 años de una guerra que en lugar de ir disminuyendo el número de muertos, va aumentando. Y que son casi 300.000 muertos sí. oficiales. Oficiales, de oficiales. acuerdo a la INEGI del sexenio de Calderón, pero solamente hasta octubre, hasta octubre. del 2017, digamos, hablando desde el primero de diciembre del 6 a octubre del 17, van 234.996 homicidios, cerca de 250.000 homicidios reconocidos. Eh, eso, Faltan eh, los que no. Y los desaparecidos. desaparecidos y miles esos... y miles y miles que no podemos contabilizarlos. Final cuentas eh, todo esto es producto de una falta de visión, de una falta de estrategia, de una falta de organización y de cooperación del Estado Mexicano que no le interesa. Te voy a dar dos pequeños datos. En el 2004 y exactamente te voy a decir el 26, 27 de enero del 2004 agarraron al J.T. que por cierto ser pariente de, del es pariente del alcalde este Javier Torres, ¿no? Pues del, eh, siempre del, se ha dicho, se ha dicho del, del esa de Morín versión. Torres. Y este y el entonces el entonces general de la Novena sola Militar que se llama eh, el señor Antelmo Jiménez Jiménez. Este dijo que fueron por el JT porque la gota que había derramado al vaso fue que mataron a un, ¿Un capitán, militar, eh? a un capitán del ejército un día antes el 26. <coughs> Y al día siguiente, el 27 de enero, van por el JT en Colina de San Miguel. O sea, que sabían dónde estaba. Pero no había derramado esa gota, porque Ajá. el señor coexistía con los militares. Entonces el ejército, al ver que violó un convenio interno con ellos, desgraciadamente mata a un capitán, van por él. Entonces, dices tú, bueno, entonces, ¿cuál es la actuación del ejército? Otro dato que te doy, Bernardino... ¿viste? Bueno, aquí en Sinaloa han, sí. de, se han llevado batallones enteros, o sea, han sí. cambiado batallones enteros eh, por coludidos con, y, con, y, con el y narcotráfico. Estoy, ¿cu ¿Y cuál es la estrategia? Si, por ejemplo, en, en junio del 2011, cuando entrevistaron al secretario general de gobierno, a Gerardo Vargas Landeros, aquí en una estación de radio por, el, por, la, por la calle Obregón, que hubo un fuerte operativo en el cual no incluyeron a, a los mandos estatales y a los mandos municipales, y le preguntan al, 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 al secretario de gobierno si él, que no le avisaron a él, si él estaba de acuerdo. Dice que había una gran, este, este, hay una gran cooperación entre el ejército y el, y, el, y el gobierno del estado de Sinaloa. Y luego le dicen, bueno, ¿y por qué no les avisaron a usted? Y todo, Bueno, es que ellos traen su propia estrategia y todo. Y en la mera misma entrevista, en la misma entrevista, se contradijo tres o cuatro veces, dejando en claro que el ejército hace las cosas sin que sepa el gobierno del Estado y sin que sepan los gobiernos de los municipios, porque tampoco confían en ellos. Entonces dices tú, ¿dónde está chingada la estrategia? No existe. Esta gráfica que está aquí, que es muy indicativa de una guerra que inició Felipe Calderón, que él mismo dijo la guerra, aquí la vuelvo a subir y la vuelvo para que la vean, es una guerra que no va a tener fin, porque no hay objetivos planteados, Gracias. porque no hay cooperación porque no hay estrategias, porque no hay tácticas, porque no hay una planificación, porque los mandos están encontrados, sean de un orden de gobierno municipal a un orden estatal, a un orden federal. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y como dice Alejandro, esto puede durar para siempre y no vamos a salir de ello porque no parece disminuir el tráfico de drogas. Entonces así podemos estar otros 20, 30 o 50 años y no vamos a ver la salida porque los que son los cabezas que deben de poner orden y planificar esto, no les interesa. Aquí tenemos, eh, le comentaba que a, a nivel mundial eh, también hablan sobre los derechos humanos y todo esto de los militares. En la historia moderna de los conflictos armados, por cada persona muerta hay cuatro heridos, dice un investigador de la Universidad de Nueva York. En México ocurre lo contrario, por cada persona herida hay ocho muertos. No cabe duda que eso es fruto de ejecuciones sumarias. Desde 2014 el gobierno de México dejó de proveer cifras sobre el número de muertos en la lucha contra el crimen para, para ya no agravar estas controversias. O sea, ¿qué está pasando? Que el gobierno de Peña Nieto en 2014 cerró la cortina, ya no dejó que ninguna eh, persona aquí en el país o ninguna institución o alguna sociedad civil eh, se, se diera cuenta o siguiera recopilando estas cifras alarmantes y lo mismo lo mismo dicen en todo en todo el mundo es increíble ver eh, cómo de repente se habla ahora que está estos políticos, ahora lo que vemos para los candidatos en el 2018, que son las, las votaciones en unos meses, que no, pues puede ser una guerra parecida a Venezuela, puede ser una guerra parecida a esto, puede ser aquello, cuando estamos viendo que los muertos se dan día a día y que hay una cantidad de muertos escalofriante y pareciera que los meten bajo el tapete y nadie va a decir absolutamente nada. Nada. El ejército, el ejército está en las calles. Lo último que podría pasarle a este país, yo creo que sería un golpe de estado, pero si no se ha pensado, digo, todo está puesto sobre la mesa, porque el ejército ya está dominando todo lo que es la seguridad del país. El ejército ya tiene mandos dentro del gobierno, el ejército ya tiene el poder de, de algunos gobiernos. Entonces, ¿nada más sería cuestión de un chispazo? Yo creo que eh, eh, las condiciones eh, sociales, políticas de, de México son muy distintas a las de otras naciones, ¿no? Hay que partir de eso. Lo otro que creo es que eh, el ejército, eh, los mandos militares son los que están impulsando, los altos mandos, el que el ejército permanezca. A cargo de la seguridad pública, pero el personal de tropa está totalmente inconforme y ha habido manifestaciones que en el ejército no fluyen tanto porque ahí la disciplina castrense es enorme y el que se disciplina va inmediatamente ipso facto hacia afuera. Pero también creo que, que ya debe de prepararse la, la salida de, de, del ejército, porque mira, en, en Sinaloa lo hemos visto allá a nivel local: 7.700. Homicidios dolosos en los seis años del gobierno anterior, eh, 1.700 ahorita o un poquito más en, el, en un año de fracción del nuevo gobierno estatal. Entonces, y, y, y la presencia militar ha ido creciendo. Ah, así es. Pero también ha ido creciendo el número de homicidios, porque, o los hechos de alto impacto, porque así lo vamos a medir, ¿no? Pero oh, eh, hay otra, otro... Apartado ahí que no vemos muy mucho, que es el negocio de la seguridad pública. Todos esos, todos esos recursos que se invierten en la seguridad pública, eh, miles de miles de millones de pesos en el país, eh, en Sinaloa, esas cantidades eh, que, que, que deben de andar por los eh, 300, 300 millones al año, por ahí, 300, 500 millones de pesos al año. En, nada más en, en materia de, 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 de lo que es el equipamiento para la seguridad pública. No estoy metiendo ahí eh, los sueldos a los soldados, el hospedaje a los soldados, la alimentación a los soldados, sino que lo que quiero exponer es que este negocio los tiene en sus manos en el ejército en no estos momentos. Quién sabe si el negocio de los acuerdos con el narcotráfico lo tenga en sus manos en el ejército. Pero si ellos están controlando toda la parte de seguridad pública, seguramente también están eh, eh, haciendo los arreglos, los pactos, los acuerdos. Hasta maquilas las de informes. Todo eso, ¿no? Entonces, eh, el Ejército ya probó lo que no había probado, que ese, eh, ese manjar financiero de miles de millones de pesos que se destina a seguridad pública, lo está manejando, lo está administrando, y él está decidiendo dónde se instalan bases, bases militares, dónde se ponen cámaras de videovigilancia, eh, qué, cuántas unidades se ocupan, si ocupan drones o no se ocupan drones. Lo está decidiendo el ejército. Entonces va a ser muy difícil ya. Incluso lo que decía, en un país... lo que decía Ernesto, está decidiendo la forma de operar. ¿no? Hay señales de que la Marina y también eh, el ejército salen en camionetas que no tienen ningún logo, salen vestidos de civiles y así es como han operado en Sinaloa, ¿no? O sea, hasta en eso que es totalmente en contra de los derechos humanos. Así es, es ese, eh, está totalmente a cargo de la seguridad pública y eso permite, uno, ellos manejan el negocio y, y dos, los gobiernos se lavan las manos. Yo en seguridad pública no tengo nada que ver, obviamente claro, en los militares, ¿no? Qué cómoda situación, porque la Constitución, la primera atribución eh, constitucional para un gobierno es la seguridad de los ciudadanos. Entonces el gobierno se está deslindando, lo está poniendo en manos del ejército que se supone que también es gobierno, pero que está destinado para funciones más altas, para funciones todavía más, más de, de, de defensa de la soberanía nacional. Y que en estos casos estamos viendo el crecimiento del narcotráfico, el crecimiento de, de la inseguridad y crecimiento paralelamente también de las tropas en las calles entonces qué está pasando yo creo que hay que analizarlo desde esa perspectiva, de que si el ejército prueba el botín de la seguridad pública difícilmente lo va a querer dejar porque son cantidades inimaginables de recursos públicos eh, eh, que oficialmente se otorgan y las que se otorgan también mediante la corrupción entonces eh, ese negocio eh, no será Desquicia que cualquiera. no será el que está manteniendo al ejército aferrado en contra de la voluntad de la tropa a mantenerse vigilando en la calle y a establecer una ley de seguridad interior que lo faculte a no irse nunca de las calles. Y a operar de todo ese recurso eh, como ellos quieran. Le doy otro dato, mire, desde el 2007 al 2012 alrededor de 3.000 personas fueron asesinadas por las fuerzas del orden y solo 158 soldados murieron. En tierras aztecas, menos del 2% de casos de asesinatos terminan en condena y el sistema judicial es percibido como corrupto, lo que ocasiona que los militares maten a los supuestos criminales en lugar de llevarlos a juicio. Esto lo dice también un reporte del New York Times. O sea, lo que pasa fuera de México es un diagnóstico muy claro de la falta de garantías a los derechos humanos. Y de la forma en que el gobierno, como lo dice ahorita Alejandro, le está otorgando todo esto de la seguridad al, a, al ejército. Y yo creo que ahí, ahí es donde radica lo, el problema, el problema que se puede venir, ¿no? Al, al decirle al ejército que él se haga cargo, entonces es como si nos estuviéramos poniendo una pistola en la cabeza, porque entonces tú estás renunciando como institución. A, dar, a otorgarle seguridad pública. Lo que estás eh, dando como remedio es que maten a todos los, eh, los, los que sean malandrines, ¿no? los que el ejército diga. Estos son malandros, estos vamos sobre ellos y vamos a matarlos ya sin juicios, sin ningún derecho de Estado como se percibe en una república. ¿no? Yo creo que ahí es donde realmente está lo alarmante de esto, ¿no crees tú, Retomo? Eh, sí, la plática y la sigo con la tuya de, de la, la conversación, el ir la conversación de Alejandro del de, de Botín, porque recuerdo en el 2008 cuando asesinaron al hijo del Chapo, a Eduardo Guzmán, aquí cerquita. Eh, eso fue a mediados del 2008. Recordamos que la guerra contra el narco Calderón le enauguró cuatro meses después de, su, de su, que inició su sexenio. Estamos hablando de alrededor de marzo del 2007. Y aquí en Sinaloa llegó fuerte la guerra contra el narco en el 2008 a través de ese asesinato. Y recuerdo mucha gente que conocidos de, de nosotros y todos que nos platicaban que entraba el ejército impunemente a las casas a cualquier hora del día de la madrugada a catearlas. Y se llevaban todo lo que había en la casa nada más reportaban que, que decomisaban al SAT dos, dos camionetas y todo pero lo que eran refrigeradoras estufas lavadoras menaje de joyos oro anillos diamantes lo que encontraran se lo llevaban en camionetas enteras a, al sur del país donde era la mayoría de los mandos militares entonces eso 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 es digamos una, una violación al, al derecho patrimonial y aquí volvemos a, a, a lo mismo este, eh, tenemos los las mismas este, testimonios de luchadores este, sociales. sociales muy importantes como Leonel Aguirre, que han estado directamente transmitiendo en vivo desde la sierra de cómo ellos han dado fe de que a veces eh, dicen que murió una o dos personas y todo y resulta que hay 17 desaparecidos, 20 desaparecidos y el ejército no da cuenta de ellos. Las mismas buscadoras. Hay unas que han dicho que, que han encontrado más osamentas que toda la Procuraduría del Estado de Sinaloa. Ellas han dicho que la mayoría de los enterrados allí tienen un componente de, de, de las Fuerzas Armadas, ya sean las, este, el Ejército, la Marina o la Policía Estatal de Sinaloa, de la gente que está desaparecida y que ellas están encontrando esas osamentas. Que por cierto, esas osamentas no entran en estas en esta estadísticas. Es. Jamás han entrado las osamentas ahí. Si sí, sí, sí. México este, encontraban todas las osamentas, estos 235 mil muertos quizás pudieran haber sido no, y el sí, doble. Si sí recordamos sí. cuando andaban buscando a los desaparecidos eh, de, de Ayotzinapa, no, que es que se encontraron 30 en 30, un lado, se encontraron 30, 40 ah, sí. en otro lado, se encontraron... 10, a, a, en, acaban de encontrar en el desierto de Coahuila. Y nunca, sí. y nunca decían, bueno... Había 43 desaparecidos, pero encontraban 50 en otro lado. De otro lado. Y, no, y, y, y nadie y no decía nada, ser. bueno, pues no son los de Ayotzinapa, así esto es, no importa, así ¿no? Es. o sea, de ese tamaño es... Y esto, este, eh, volvemos a lo mismo. El problema. Los mandos que deben de tener unificación y deben tener este, una, una idea clara de qué es lo que se debe lograr, ni quieren ni se ponen de acuerdo. El mismo senador Manuel Cárdenas Fonseca ha denunciado, y varios medios que no existe un convenio entre el Estado de Sinaloa y la SEDENA para la utilización de los recursos públicos del Estado, porque andan en camionetas del Estado, con radios del Estado, incluso con rifles del Estado de, de Sinaloa, y, y, no, y, no, y están en la, en la total este, vacío legal que operen con este equipo. Y ya para terminar, pues este, está lo de la base militar que están construyendo, que vale 740 millones de pesos, y que tampoco existe un... Este, un, un convenio entre el gobierno de Sinaloa y la SEDENA para destinar los recursos, que por cierto, no tenemos salud en el Estado y que los están haciendo para la militar, militarización. Todo esto es un exceso de poder. Nosotros, yo creo que ningún ciudadano está en contra de que, de que combatan la inseguridad. Es, es. Pero lo que no vemos es que disminuya la inseguridad, es. que disminuya el narcotráfico. Y, la corrupción. ¿sí? y al parecer, este, retomo, y estas palabras son siniestras y son perversas, como pero son realidad de conclusión. De conclusión el Chapo Guzmán cuando lo capturaron y lo mandaron a Estados Unidos dijo, bueno, y usted, este, es, este, iban por usted y todo, sí, van por las personas, pero se protege siempre la operación. Entonces, es, esto, esto parece que si sigue así, eh, no va a tener fin, eh, nos vamos a morir de viejos y mientras no se, se tenga, digamos, una verdadera honestidad de combatir la corrupción como la hacen en Estados Unidos. Hacen operaciones en conjuntos desde San Diego hasta Nueva York, pasando por Chicago, por Dallas, por Atlanta, y de repente en un día, en una operación estratégica. Cierran la pinza. Se cierran la pinza y agarran a 80. Y, a lo, y lo han hecho 4 o 5 veces. Aquí no. Aquí es a lo tonto, lo, disculpen la palabra, a lo pendejo. Y no les interesa porque simple y sencillamente lo que ellos al final de cuentas están tratando de lograr es decir que están este, dando números, pero en realidad no vemos porque las drogas siguen circulando en las calles y se siguen exportando. Y ahora se siguen consumiendo. Me sumo aquí. a lo que dice Alejandro, el ejército tiene que salir, y tiene que salir ya. Así ir una planificación de que salga y tomar nuevos mandos, las operaciones contra los contra la corrupción, pero con otras estrategias muy distintas, porque si no los ciudadanos vamos a salir perjudicados y esta gráfica de aquí de los miles y miles de muertos se va a volver a disparar. Alejandro, pues este yo creo que uh, en resumen lo que estamos tratando de, de hacer junto con el público es un, un momento de conciencia. ¿no? No por supuesto que queremos que baje la violencia y queremos que haya una, un, una real este, eh, manera desde, desde el gobierno que se aplique conforme a criterios legales de derechos humanos, que se aplique por parte de una inteligencia, por parte de una metodología que sea aplicada y que sea real, pero vemos que todo eso no se está llevando a cabo y en contraparte vemos que se está eh, eh, intoxicando lo único que antes se decía era como eh, la última eh, llamada de salvación que era el ejército. Ahorita vemos que el ejército está tomando eh, conductas muy parecidas a, a las que ya tiene el crimen organizado, tanto de cuello blanco, en la política, como narcotraficantes, y que la corrupción parece ser que se está eh, haciendo muy visible también en, en las Fuerzas Armadas, y esto yo creo que es lo peor que le puede pasar a un país como el de nosotros, donde pues, la corrupción es la madre de todos los días. ¿no? Así, es, de esa manera de resumen, también eh, coincido, ¿no? Es, eh, el ejército eh, tiene una función muy delimitada por la Constitución, el ejército. Eh, sigue siendo, fíjate, en cualquier medición que se haga, la institución más confiable para los mexicanos. Pero el ejército también ha caído en una etapa de, 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 de autodenigración que tiene que, que detenerla, tiene que regresar a los cuarteles, tiene que recuperar su dignidad, su gallardía. Eh, el, el ejército tiene que re reinventarse, no tiene por qué ser un instrumento político de gobiernos que no han funcionado, que no han dado resultado de nada y de gobiernos que ahorita están poniendo el discurso de Colosio porque hoy se cumplen 24 es. años este día y están poniendo y están escuchando el mismo discurso de que México tiene hambre y sed de justicia por lo menos están escuchando lo ponen y se les olvida en ese momento y, y, y están haciendo exactamente todo lo contrario a los postulados que hizo Colosio hace 24 años un cuarto de siglo ya entonces eh, creo yo que la hipocresía política eh, eh, no debería de estar dañando al Ejército como está dañando y que los militares sí deberían de ser la última trinchera, la última uh, salvaguarda que podamos tener los mexicanos para sentirnos seguros. ¿No, no, ¿No ves esa confianza de la gente en las Fuerzas Armadas, Alejandro? ¿Cómo? Que la gente le tenga confianza al ejército. ¿Tú ves que le tiene o no le tiene? En este momento. En este momento. En este momento, en este momento sí, sí. Yo, yo creo que sí, ¿no? Por eso estamos jugando la última carta. Eh, porque si el ejército fracasa, como está fracasando en esta, en esta lucha contra el crimen o contra la inseguridad, entonces el ejército va a sufrir consecuencias muy, muy terribles y fíjate es el último baluarte que nos queda como mexicanos las fuerzas armadas porque después de ahí qué hay qué hay o sea quién está después del ejército el la anarquía ¿Sí? y no y tienen el monopolio y de la que violencia para allá, como que para allá nos quieren llevar no como, como que nos quieren llevar para allá ahora va a depender mucho de lo que diga la corte de quién gane la elección presidencial y va a depender mucho también de la movilización de los ciudadanos que, 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 que para que esa ley de seguridad interior pues regrese de donde vino y no, no, no entre en vigor, ¿no? eh, que se declare anticonstitucional y que no tenga ninguna validez. Y creo yo que, que hacia ahí tenemos que enfocar ahorita la batería, y es por el bien del ejército. ¿eh? No estamos en contra del ejército. Sería muy benéfico para el ejército que esa ley regresara al Congreso y se destruyera la papelera ahí de reciclaje y que no entrara en función, porque el ejército sin ley de seguridad interior. Ya está muy desgastada su imagen. Imagínate, teniendo las atribuciones que le da la ley de seguridad interior. Y la ley de seguridad interior en lo personal, creo que a los únicos que beneficia son a los políticos, a los gobernantes, porque ellos se lavan las manos. Los delincuentes. Y, y los delincuentes. Y dicen, ¿saben qué? Sí. Ahí eh, échenle la bronca ya, ya. A, a, al ejército, porque ahora ellos son los que, los que están eh, dando. Sí, el que lo eh, dijo Diego Baladesvi, no, si no lo dijo, el origen de toda corrupción es la corrupción política. Estamos llegando al final de este programa. Creo que es importante hacer eh, un reconocimiento al ejército en lo bueno que es como institución. Hay que poner atención en todo esto que está pasando porque se está utilizando al ejército como un escudo protector de todos estos malos, malos funcionarios, sobre todo la corrupción que ahora el ejército es como el escudo para que no se vea lo que está pasando en los curitos, en los pinos, en los gobiernos estatales, y creo que eso es lo más importante que debemos de percibir los mexicanos. Eh, si el ejército se toma como un, un, un mecanismo de control de los políticos corruptos, lo pueden utilizar. Para hacer cualquier daño, cualquier daño más allá de la, de la corrupción, que sería el monopolio de la violencia, sería ejecutar la violencia en cualquier situación que tenga que ver con el peligro de quitar los que están en el poder, y eso creo que es lo más lamentable que podría sucederle a este país. Estamos llegando al final de este programa, usted ve un cintillo con las opi opiniones de ustedes que dieron en el programa anterior. Agradecemos enormemente que nos acompañe. Le digo, vamos a salir de vacaciones, vamos a estar eh, dos o tres semanas de vacaciones, pero vamos a regresar por ahí del 9 de abril. Espero que se la hayan pasado muy bien con nosotros y les recuerdo, pásela bien, eh, disfrute sus vacaciones, pero cuídese, cuídese, porque el país, el país vemos cómo, cómo está. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre. Hasta luego.